Bueno, aquí continuamos con esta unión que nos caracteriza y esta... La china. Estaba la. Y el machete de Fred. Uy, qué rico, dale otra vez. Yo no lo había escuchado, yo no estaba. Es el que toda la silla. El caballo bailando. Me llamó. Anda. A ver qué hay allá. Allá te van a dar un regalo, dice. Sí, ahorita vamos a comprar la comida para los perritos. ¿A quién? Por las cañeras andaba y dicen que iba haciendo, queriendo tocar a los que estaban cuidando la cañera allá, ¿no? ¿Por dónde? Allá fue. ¿O a dónde? En la cancha, fue. En la cancha, fue. ¿Qué pasó ahí? Estas aquí andaba diciendo. Y lo agarran de bondana, ¿no? Y lo agarran uno que baja como $5 de bule. Ya ni le hizo más así, ya. Ni el camino yo. Haber dicho, hacerle como si lo gastan, ¿dónde vamos a ver? Pues sí, él andaba robando. Ajá. ¿Dónde? Y me lo cojaron de un bondazo. Ay, ahí yo he tenido. Y en el negro también. Yo que muero en el negro. Una bolsa grande. O bolsitas pequeñas. Que veamos cuánto vale la bolsa grande. De los cuales donde quiero. Igual si sobra, podemos hacer una serie en la tarde ya por acá. La parte 2. Almita. ¿Qué tal, Almita? Bien. Con todo, Almita. Ya la acabó. ¿A dónde vamos a ir? Vamos a ir al Mega. ¿Ah? Al Mega, vamos a ir. Sí, allá vamos a comprar. Ya vamos a ir a comprar las cosas. Buenas. Hey, tenía rato de no entrar por aquí, fíjate. Tenía ratito de no entrar por aquí. Hey, con todo estaba. Vaya, vamos a comprar un quintal de comida y les vamos a dar un quintal cada uno de los chuchos. Fíjate que si está más barato comprarlo por quintal, es mejor el quintal. Pero tendríamos que ir mejor allá. No, aquí adentro, pues. Allá está Marvin. Allá está Marvin estafando a la gente. Allá, mira. ¿Con todo? ¡Ey! Ahí están los de los muñecos, pues. Ahí están los que nos llevan los juguetes. ¿Aquí dejaron todos? Mira, allá está Marvin estafando a la gente. ¡Ey, deja estafar a la gente, ey! ¡Ey! ¡Deja estafar a la gente, hombre! Ya está mal, ¿eh? ¡Busca trabajo! ¡Pelo loca! ¡Está pelo loca! ¡Ey, mira qué vergüenza está la vaina! Mira cuánto vale. Después que estaba a 80, estaba en el primero. Gigante barata para mí. $114 vale. Y decir que está barata. ¿Quién necesita esa? Yo, bien. ¡Ey, loco! ¿Quién necesita? Yo. Loco. Mire, ve. Ah, ya tenemos uno. Ya, gracias a Dios. Ya le consiguieron uno por ahí. Estamos ahí esperando. ¿Por Skype? Ah, sí, va. Mira, mi sueño es andar una bebecita, un bebecito allí, pero mío, que sea mío. ¿Y qué te cuesta cogerlo dinero? No, ella tiene que ser mutuo, ¿ah? Hacerlo rápido. Hacerlo rápido. Sí, porque... Por Skype. Está grabando mucho la cabeza de perro. Tu sueño es ese. Y si ustedes no quieren. Solo descuiden. No, si no quieren, están mal, ¿verdad? No. Sí queremos. No, mira, pues. Sí queremos, porque ambos queremos. Pero ahorita, one moment, please. Allá va su familia. No, pero si los planes. Yo te voy a decir una cosa. No. Mira, cada quien hace su cosa. Sí, es cierto. Yo. Si tu anhelo era, porque yo tenía un anhelo también. Puedes disculparme, ahorita te voy a interrumpir. Es engañoso. ¿Por qué? Los pelados se ponen los ojos, vía lana en el carro.
Pues sí, mister. Pues sí, vaya, mira. Si tu sueño y tu ilusión es esa, ya sea el punto que querés llegar, y créemelo, que eso no me preocupa. Porque... ¿Sabes por qué no me preocupa? No, sin dinero está bien. A mí no me preocupa, porque el compromiso no es eso. Siempre va a haber. Es que el compromiso... Toda la vida. Pero no es ese, no es eso. Ahora, que ya alguien me diga, no, yo quiero vivir mi juventud aquí, mi juventud allá. Ya no, está bueno, no, hay que lo... Ya no, no, aquí hay quien que piensa así, de esta manera, así, como ese hueso de que... Dice, pero, yo estoy joven, voy a disfrutar ahorita, voy a fregar, donde quiera. Hay quien piensa, no te digo por favor, porque voy a sentir. No, es que mi criterio así, de esa manera. No es para contárselo, pero no. No es por compromiso. Otros tienen otro pensamiento, otros piensan en, tengo que tener mi casa, mi terreno, mi carro. Yo me pongo a pensar, yo soy el primer hijo de mis papás y mi mamá. No teníamos ni en casa, ni cama. Ni cama había en la casa. Yo creo que empezaste en un saco viejo, a ver dónde me armaron. Pero a lo que voy yo, mis papás, y cualquiera puede decir, el tiempo de antes. Los hijos en el tiempo de antes y en el tiempo de ahora siempre son hijos. Y ellos, no, mentira, hoy es más fácil la vida que antes. ¿Quieres decir de otra manera? Hoy es más fácil la vida que antes. Decime vos, ¿quién sabe que los niños no tienen una bicicleta hoy? Es más fácil. Por más pobreza que hay, casi todos los niños de aquí en el lugar tienen bicicleta. Casi todos, le estoy hablando de un 90 y algo por ciento. Sí. La vida es más fácil ahora que antes. Y no lo digo porque ahora la tengo un poco más cómoda yo. Sí. Sino que porque yo veo el entorno y veo eso. Si ahora todos los montones de bichitos. Y ahora el que menos tiene es una bicicleta. Sí, es cierto. ¿Juguetes? ¿Quién diablos tiene juguetes? ¿Qué es que teníamos nosotros? ¡Nada! ¡Vaya! Y si mi papá y mi mamá me consiguieron a mi otro hermano. Y somos 9 desgraciados. Ay, más varios. Y todos comemos, sí. Viendo que no tenemos gracia. Desgraciado es cuando tengas gracia. No, ya no. Ni gracia. Gracias. No, desgraciado también. Perra. Y mira. Y por ejemplo, no, mi papá no me van a dejar herencia, como ellos lo dicen, sí. Pero me dejaron algo bueno, me dejaron el trabajo. Tu humildad. Y yo sé trabajar, o sea, me enseñaron a defenderlo. Entonces, espérame, no, espérate. Entonces, uno si se pone a pensar en que hasta que tenga todo, después mi hijo, cuando tenga todo, va a querer defenderlo. Yo de este pensamiento desde cuando yo me entamé y que decidí yo, porque yo cuando el primer embarazo de mi vida, yo no estaba ya reinventado, pero yo no te planeamos, padre. Es que yo quería un hogar. Yo quería un hogar. Yo diciendo yo, hijos. Uno joven. Porque el padre de tu casa. Ahí es. Yo hijo, yo no puedo mantener con los hijos. Estoy joven ahorita, puedo mantener a un hijo. Yo ya con unos 40 años tengo mi primer hijo, ya cuando venga a tener unos 18 años de discoteca, cuando ya con 10 ruedas ya. ¿Cuántos hijos vas a tener hasta ahorita? ¿Ah? ¿Cuántos? Yo ni uno, pero que coja todos dos. mira ya mi forma de pensar. Y aquí hay que tener perdida el diamante, ¿no? Yo sí quiero, mira. ¿Sabes qué me puedo pensar yo a veces en caso? Y a muchos les he dicho de aquí de esto, y esto algunos no saben, que a mí no me gusta que comen. Ajá, no, por eso. No, mira,
yo tengo mi criterio, vos tenés el tuyo. Mira, yo siempre he dicho, mira, si yo digo que a mi cierta edad, pues gracias a Dios, a mis 27 años, yo siento que ya logré mucho. Siento que yo he logrado mucho. Y sigo, y sigo logrando. Y mi objetivo es seguir dando. No, mi objetivo es tal vez no traer un hijo en las mejores condiciones. Si es de Dios que nos va a regalar un hijo, lo que yo quiero es de que por lo menos yo no preocuparme de más. O sea, preocupado siempre vas a vivir con tus hijos. Pero por lo menos, va, te voy a dar un claro ejemplo. Estar preparado para no, pase. Preparado nunca vas a estar. No, no, preparado para ser la padre. Vida, ahí te voy a corregir. La vida te prepara. Sí, mi hermano. Es que estar preparado, quiere tenerle casa. Quiere tenerle los accesorios a él. Preparado para ser padre, no vas a estar. No. Vaya a probar lo que sí, digo. Sí, y saliste la duda. Y otra que, cosa. Y queda que bonito es cuando vos vas a despedir. Yo, por ejemplo, yo invierto mi dinero. A eso quiero ser yo. Bueno, yo invierto mi dinero en ellos, pero a mí la vida me está enseñando para que yo siga trabajando. Y a ellos les estoy enseñando que la vida cuesta, a ellos les estoy enseñando que nada es fácil. A mí me dicen ellos, papá necesita tal cosa, hijo lo necesitas, está bueno, pero no tengo como darte ahorita, pero lo voy a hacer. Está peor tener doble de mil para allá. Doble. Doble. Porque mira, ponte una, mira, hace poco llegué yo a la casa, mira, para la vista de hombre, mira, llegué yo y me dijo el niño, Samuelito chiquitillo, papá, trabajo muy duro, venís muy noche del trabajo, me dice. Es que el niño no sabe. Y mira, pues hoy vieron lo que me dijo. Yo como de grande te voy a ayudar mucho, papá, me dijo. Y el niño está, y palabra de él salió. No, sí. Llega la casa de Cali. Y llega. A lo que voy a que los niños miran desde que uno se esmera para. Que los niños desde que nacen, mira. No, por eso. No, pues sí. No, pues en resumidas cuentas, miren, yo mi bueno, pues creo que el de todo mi mayor sueño es tener tu propio, ser tu propio jefe. Vaya, pero mira, ser tu propio jefe. ¿Sabes qué te voy a decir yo? Que nada en el mundo te da más alegría que ser papá. No, sí es cierto. Te lo puedo hasta jurar. No, es que eso es cierto. No hay nada más bonito e importante que cómo lo vas a crear en el camino. Sí, eso no, eso sí es cierto. Porque lindo, no, pero sí, pronto, si siete Dios, pronto van a saber que estamos peñados. No, está bueno, porque mira, yo te digo, no hay nada más bonito y divino, porque es no, sí, es cierto. Porque también ser, imagínate, ser padre es un don, ser madre es un don. Y no otra cosa, vas a salir a dos y puedes preñar. ¿Cómo? Van a salir dos y puedes preñar también. Fíjate que no me preocupa. No me preocupa eso. Yo lo dejo en que... Él ni habla, va. Uno nunca sabe. Exacto. Hola. Mira, pues, lo que yo te digo, a mí sinceramente no me preocupa. Si es de Dios que Davidcito y la Nelly sean papá, así va a ser. Duele un poco saber, va, cuando vos ya no podés, porque se han visto casos. Se han visto casos. Pero igual, ¿y vos qué vas a hacer ante la voluntad de arriba? Nada, papá, nada. Por eso uno tiene que ser realista. Yo en Barcelona, loco. No de equipo, no, que realista. Realista de la realeza, viejo. Y bueno, entre egoístas y todo, vamos a ir a comprar la comida, vamos a ir a dar, porque los chuchitos tienen hambre. Así que, ¿qué ritmo que otro video?